A finales de julio, de manera específica el 28 de julio, digamos desde el día 20 de manera más puntual, cuando comenzó toda la comunidad internacional ya a ir a Venezuela para el tema de las elecciones, en el caso de los observadores que ellos admitieron, los que pudieron ingresar a ver el proceso electoral de Venezuela, que recordemos que uno de ellos fue el expresidente Leonel Fernández, que estuvo como observador de los pasados comicios, pues la situación de ese país ha generado y ha acaparado la atención mundial porque cuando se pensaba que iba a haber una transformación o que por lo menos la voluntad del pueblo venezolano se iba a respetar en cuanto a lo que se produjese el 28 de julio en las urnas, la situación fue distinta. Al día de hoy, el gobierno venezolano no ha publicado a través del Consejo Nacional Electoral las actas que validen lo que ocurrió ese día, pero que la institución ha dicho que Nicolás Maduro fue reelecto presidente de ese país, mientras que la oposición, presentando actas que pudieron recuperar, manifestaban una situación completamente distinta. Eso dio paso precisamente a que ellos entendieran que Edmundo González Urrutia fue el presidente electo por Venezuela y de hecho muchos países de manera indirecta han apoyado en ese contexto, si bien no lo han dicho de manera puntual, pero sí todo en el sentido de que se publiquen las actas, de que se respete la voluntad popular, de la voluntad del pueblo y que eso no ha ocurrido. Pues en Venezuela ese contexto ha provocado manifestaciones, pero también se ha desatado una ola de persecución, de acuerdo a lo que han descrito los propios venezolanos, las autoridades de la oposición, no las autoridades gubernamentales, porque para el gobierno son gente que ellos califican como guarimbos, es decir, que son gente que está atizando, que están provocando desorden y que no respetan lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral en ese contexto. Y recientemente hubo incluso una orden de arresto que se estaba manejando para Edmundo González Urrutia, que en el día de ayer, de hecho, se dio la información por parte del gobierno venezolano, en ese contexto ellos sí ahí dieron la primicia de que fue en asilo hacia España. Edmundo González fue, marchó hacia España precisamente por la represión que estaba siguiendo y que estaba recibiendo y que de hecho, así como en este espacio lo hemos hablado, Edith lo ha analizado en otros contextos, tanto en televisión como también en conversaciones con autoridades y gente del pueblo venezolano y de hecho académicos que han dado una perspectiva de esa situación, Edith. Bueno, justamente ahora estoy aquí ahora mirando una crónica completa que tiene la revista Semana de Colombia sobre cómo fue el proceso de negociación para la salida de Edmundo González desde la embajada de Holanda, Países Bajos, donde permaneció por más de 2 semanas. Según los datos, el embajador de los Países Bajos no está como muy, digamos, identificado con la idea de que el candidato opositor que estuvo participando en el proceso electoral abandonara Venezuela. Él les decía, lucha por los principios democráticos, siempre va a tener aquí la hospitalidad. Pero lo que dijo González Urrutia es que quiere seguir luchando desde fuera de su país, fuera de Venezuela, que tenía más oportunidades. Según los datos de la revista Semana que se suman ahora, la esposa de él le acompañaba. Inicialmente se había dicho que la esposa permanecía en la residencia por si había algún tipo de operativo, ya que estaba en búsqueda y captura por orden de un juez venezolano a raíz de una querella interpuesta por la Fiscalía de Venezuela, que estuvo siempre procurando su arresto, su apresamiento. Esto no es más que una salida evidentemente política, con eso se está un peso de encima el gobierno de Nicolás Maduro. Fue el gobierno de Nicolás Maduro quien dijo que dio el salvoconducto para su salida. Pero yo creo que es probablemente atinada y todo me señalaba a mí las circunstancias particulares que se dieron antes de este proceso, con la visita incluso a nuestro país del secretario de Estado de los Estados Unidos, que por demás anoche publicaba un tuit y era increíble. Esta mañana veía yo que tenía más de 6 millones de visualizaciones diciendo que ellos apuestan por una Venezuela libre, una Venezuela democrática. El problema para Maduro es no la posición tanto de Estados Unidos, que siempre ha sido casi la misma frente al gobierno Chávez y posteriormente al gobierno de Nicolás Maduro, sino que ya Nicolás Maduro, frente a la legitimidad internacional, se ha hecho muy difícil.
después de 12 años de gobierno, aspirando a cumplir 18 si repitiese ese mandato que le han declarado ganador, si llegase a término, ¿no? Por todas las situaciones que están ocurriendo. Yo sé que tú has hecho un compendio de cómo ha sido este proceso, que has accedido a algunos audios, que estás recordando las circunstancias, y paso contigo para ello, Orla, a los estudios. Así es. En el caso, y como bien apuntabas respecto al tema de el asilo que él tenía o como estaba en esa embajada de Países Bajos, en el caso de él también hay otros opositores de Venezuela que están en estos momentos en otras embajadas. Por ejemplo, el caso de Argentina, que hay unas imágenes, señor director, que compartimos de la embajada de Argentina, que el gobierno argentino en estos momentos, que quien estaba siendo responsable de cuidar la embajada de Argentina era Brasil, pero que el gobierno de Nicolás Maduro, de manera unilateral, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, y ahí estamos compartiendo en pantalla algo de lo que se pudo ver y lo que captaron algunas personas, y eso está en las redes sociales, de cómo ellos tienen bajo asedio la embajada de Argentina. En la embajada de Argentina están 6 personas que pertenecen a la oposición, y eso lo publicó también María Corina Machado, que es una de la líder de la oposición en Venezuela, que está llevando esa batalla junto con Edmundo González y otros agentes y otras personas de los partidos en Venezuela. Y ella decía que hay 6 miembros de la oposición ahí resguardados, y lo que ha hecho Nicolás Maduro, y pareciese que es lo que uno puede asumir, que en el caso de Edmundo González, que ha compartido un audio diciendo que estaba teniendo asedio y que por el tema de resguardar su vida, y la propia María Corina también lo compartió en las redes sociales, uno pudiese entender que esa medida que ellos han adoptado con la embajada de Argentina, donde hay 6 miembros de la oposición que están resguardados en esa sede diplomática, que ahora le quitó la autoridad a Brasil para cuidar de esa sede diplomática, es decir, que en cualquier momento ellos pueden ingresar en él, porque Argentina no tiene representación, precisamente producto a los enfrentamientos que ha tenido Nicolás Maduro y el propio presidente Milei en Argentina, igual que otros de la región que han emitido su posición respecto a lo de Venezuela. Entonces, esto queda a merced de ese gobierno, y se presume que probablemente en el caso de Edmundo pudiese pasar algo parecido. Por eso quiero compartir con ustedes el audio de Edmundo González, cuando él, ya una vez estando en España, ha emitido ese comunicado al pueblo venezolano en referencia a su paso o a su salida de ese país, precisamente por lo que ellos están viviendo. Vamos a escuchar el audio de Edmundo. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Ese audio es de Edmundo cuando ya él se encontraba en España, que de hecho las autoridades de España confirmaron esa salida. En el caso, y algo que les comentaba Edith hace un momentito, tiene que ver con la visita de Blinken y esa salida de Edmundo. Uno en diplomacia siempre dice, lo que se ve es una cosa, pero lo que no se ve en diplomacia, ahí es donde se trabaja realmente el trabajo diplomático y lo que están haciendo las autoridades. En cuanto a Edmundo González, también María Corina puso un tuit en las redes sociales destacando que a partir de la victoria que ellos tuvieron en el 2020, en julio 28, pues se desató una serie de situaciones en Venezuela, y que la operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de carácter criminal que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más se equivocaron, y su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no va a prevalecer. Esto ha dicho María Corina, pero ella de manera puntual ha justificado la salida de Edmundo en el contexto, y también lo han hecho varios agentes de la oposición. Hay analistas, y de hecho en la mañana de hoy les leía en el periódico Efecto Cocuyo, que también aquí conversamos con un periodista, con el periodista Iván Reyes de Venezuela,
que es de Efecto Cocuyo, que ha dado, que son de estos medios independientes que hacen una cobertura muy interesante y buena en todo lo que ocurre en Venezuela, y ellos decían, bueno, la salida de Edmundo al asilo representa, digamos, una pérdida política, un golpe moral, porque de hecho quien da la información es el gobierno, como en cierto modo justificando y diciendo de que ellos tuvieron que salir, y es una derrota en términos morales para esa oposición. Sin embargo, no es el fin de lo que estaría ocurriendo. Hay quienes entienden también, Edith, que se trata de una estrategia, que pudiese ser una estrategia de la oposición, pero algunos analistas de los que leí en Efecto Cocuyo decían, bueno, probablemente ellos digan que es una estrategia, pero aún así se ve como una pérdida en términos políticos, porque la oposición estaba ganando con sacar las actas después de las elecciones, de meter la presión internacional, y entonces ahora resulta que el electo o el que se presume electo presidente en los pasados comicios se tenga que ir al exilio, es un golpe para la propia moral y el ánimo de los venezolanos que veían, digamos, una oportunidad de cambio o de salir a las calles a que se respete su voluntad en lo que fue el pasado 28 de julio. Edith, ¿me oyes? Creo que, ok. Mientras... Perdona ahora que estoy contigo después, acá. Hola, la voz de Edmundo González se escuchaba que no tenía imagen. Básicamente dice que ha salido por el acoso que tenía en Venezuela. Lo que uno no sabe en qué va a parar esta historia, pero al parecer algunos están valorando de que es una gran pérdida para la oposición que su candidato a la presidencia de Venezuela haya tenido que abandonar el país. Le han llamado exilio forzoso. Casi todos los periódicos del mundo coinciden en llamarle de esta manera, o sea, no ha sido algo voluntario, sino forzado por las circunstancias que abandona Venezuela. ¿Qué será lo que pasa en Venezuela? Esa es la gran incógnita ahora. ¿Cuáles son las medidas que prepara el gobierno estadounidense para presionar aún más al gobierno de Nicolás Maduro? Uh-huh. Finalmente lo ha resistido durante mucho tiempo. Hay países como Cuba, que han logrado lidiar con este tipo de reglas, de normas, de medidas puntuales que buscan castigar al régimen y terminan castigando sobre todo a la población. ¿Cuántos venezolanos más tendrán que abandonar su país? La verdad que no deseo una mejor suerte para Venezuela. Yo creo que estas horas puntualmente son horas de cierta incertidumbre, una incertidumbre que sin embargo no aparenta que tendrá solución en lo inmediato. Esto pasará meses probablemente, sino años, en un gobierno que el próximo año estaría tomando nueva vez posición, renovándose. Recordemos que en el anterior sexenio, cuando comenzaba el segundo mandato de Nicolás Maduro, se produjeron protestas parecidas y al final siguió. Solo que esta vez, las grandes movilizaciones y las expectativas que habían de votaciones parecían dar una idea distinta. Pero también no se puede olvidar que poca gente de los venezolanos que hacen opinión pública fuera de Venezuela pudieron acceder a votar porque tenía muchas limitaciones. Así las cosas, es muy poco lo que se puede de alguna manera tener esperanza o pensar que podría cambiar en el futuro, al menos inmediato, en Venezuela. Evidentemente la situación de este candidato es diferente al autoproclamado presidente de Venezuela, que tuvo un mandato que nadie había votado por él. En este caso estamos hablando de alguien que fue a un proceso electoral y que, si bien no ganó las elecciones conforme a los datos electorales que ha dado Venezuela misma, iba ahí con el presidente cabeza con cabeza. La República Dominicana y el rol que ha jugado, quizás ahora no lo sepamos, tendrá que pasar algún tiempo, como pasa con los hechos históricos, saber cuál fue el papel que desempeñó la Cancillería Dominicana, el gobierno dominicano, porque las reuniones que se hicieron aquí a última hora, utilizar el aeropuerto dominicano, sin duda alguna eso tuvo que tener algún tipo de coordinación. Según los datos que adelantan algunos entendidos, el señor candidato Edmundo González salió del avión y entró a una de las salas del Aeropuerto Internacional de las Américas, un salón privado reservado donde recibió atenciones por más de 2 horas. Indudablemente en esa estadía, que fue por hasta la madrugada, pues debió tener algún tipo de acercamiento, quizás algún funcionario, autoridad, porque sería insólito pensar que simplemente pasó como un pasajero más. Pero nada, regreso contigo a los estudios, Ola. Tenemos mucho más cosas también. No sé si tiene algo más de este tema,
pero bueno, seguimos pendientes aquí de cómo van los acontecimientos de esta hora de la mañana en diferentes partes del mundo, si cosas de esas tenemos cuando regresemos. Así es. Como bien apuntas, en el caso de República Dominicana, coincide que el hecho de que cuando estuvo aquí Blinken, justo llegó el avión militar de España para recoger a Edmundo González y que no salió en el tiempo que se tenía programado. Hay una crónica del periódico El Día que detalla perfectamente todo ese tiempo que se tomó ese vehículo, ese avión en República Dominicana, y luego, como bien apuntas, la parte de que Edmundo luego a su llegada a la República Dominicana también duró un tiempo considerable en el salón, asumimos que en el salón de embajadores, que está donde en el área del aeropuerto Las Américas, que es donde por lo regular se recibe. Yo quiero recordar también lo que decía el presidente de la República, Luis Abinader, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, respecto al tema de Venezuela, cuando estuvieron aquí el viernes, que los periodistas le preguntaron en Palacio, ¿ustedes abordaron el tema de Venezuela en su reunión conjunta? Y que vuelvo y reitero que coincidencialmente el avión que vino de España, el avión militar a buscar a Edmundo González, ya estaba en República Dominicana cuando llegó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Vamos a recuperar una parte de lo que dijo el presidente Luis Abinader y Anthony Blinken respecto a lo que los periodistas le preguntaron. El tema de Venezuela, conversamos también nuestra preocupación y seguiremos trabajando con la comunidad internacional y los demás países para defender la democracia y lo que es el deseo del pueblo venezolano. En cuanto a Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano. Pero de nuevo, creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y es que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto a la incautación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. Parte de la incautación del avión es, digamos, de las presiones económicas que Estados Unidos tiene hacia Venezuela, pero como bien recordaba Edith, esto no ha surtido mucho efecto en cuanto a disminuir el poderío de Nicolás Maduro en el contexto internacional. En 2019, recordamos, y lo que acaba de pasar con Edmundo es parecido a lo que pasó con Juan Guaidó, que en ese momento se pensó que iba a haber un cambio, que se iba a producir algo en Venezuela, y los venezolanos estaban esperanzados tanto en República Dominicana como en otras partes del mundo y a lo interno de Venezuela en que eso iba a ocurrir. Ahora, el pasado 28 de julio, también con Edmundo y María Corina Machado, el pueblo venezolano tenía una manifestación pública muy fuerte, ese deseo de que haya una transformación, pero como bien apuntan los analistas políticos, esta salida al exilio de Edmundo González representa una derrota y un golpe moral para la oposición venezolana, que sus resultados vamos a ver en el futuro con qué otras cosas pueden venir, pero mientras tanto, esto va a representar una baja muy fuerte y necesitarán hacer una inversión muy, muy grande en cuanto a mantener la gente motivada, movilizada y también a presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Con eso nosotros vamos a la pausa, señor director, al regreso seguimos con más.